desgraciadamente no aterrizamos en el lugar que nos corresponde y estamos sufriendo las consecuencias. Ahorita precisamente estamos esperando que nos den un llamado por parte del Consejo Consultivo del Transporte para analizar en forma todos los factores que realmente nos favorecen o nos desfavorecen y de ahí pensar tal vez en tomar una decisión de si nos vamos a esperar a que pase este proceso político para luego retomar lo que realmente requerimos, que es el ajuste o aumento de tarifas. No nos han dicho absolutamente nada, todo ha estado en un plazo de espacio de libertad para pensar y queremos o deseamos que se lleve a cabo para poder saber acá tenernos, porque si ya este año suma a 4 años atrás que el estudiantado, las personas de capacidades diferentes y las de tercera edad han gozado de esa prestación, necesitamos ya que nos tomen en cuenta nosotros también para poder seguir con nuestro ritmo de trabajo. Sobre este tema en particular fue cuestionado si ellos estarían de acuerdo que en este año en particular no se diera un incremento o un ajuste a las tarifas del transporte urbano, como ellos lo denominan, y esto fue lo que dijo Javier Covarrubias Vázquez. Pues comprometerme a contestar esa pregunta sería tanto como arriesgarle a crear otro problema, pero necesitamos platicar, ver qué es lo que tal vez nos pudieran ofrecer para luego decidir qué es lo que vamos a hacer. ¿Es rentable ahorita la actividad? Vivimos, sí, sí es cierto, no podemos negarlo, pero de eso, a que sea rentable, abiertamente no. Tenemos nuestros factores económicos que no nos permiten hablar con toda libertad en virtud de que, pues no, el ingreso no es el que realmente nos necesitamos nosotros. Dijo que hay que esperar, analizar los pros, los contras de los incrementos y a partir de ahí que se tome una decisión conjunta, pero por lo pronto ellos no quieren asumir ninguna postura de no incremento a las tarifas del transporte urbano para el presente año.